Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, esperando pues que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión número 7, ¿verdad? De esta capacitación Microsoft Excel nivel intermedio. Les compartí hace un momentito el archivo que íbamos a utilizar. Espero que lo tengan listo. Voy a compartir en este momento con ustedes la presentación, ¿verdad? Enfocada al objetivo que corresponde. Vamos a revisar entonces. Espero que lo tengan listo. Bien, como objetivo, ¿verdad?, de esta sesión, ¿verdad?, es implementar la búsqueda y sobre todo la ubicación de ciertos valores haciendo el aplicativo de la función buscar H. Desde el día lunes venimos trabajando con ciertas funciones de búsqueda y de referencia, ¿verdad?, con lo cual logramos, ¿verdad?, encontrar ciertos datos, ¿verdad? A partir de un valor buscado. Así lo hemos venido haciendo desde la función buscar el día de ayer, pues con la función buscar B, donde también hicimos otro aplicativo, la herramienta de validación de datos a través de la creación de una lista. Se debe, de, ¿verdad? Que en ocasiones, pues nosotros siempre tomamos a bien un valor de referencia, un valor buscado. Es como cuando nosotros vamos pues al banco y a través de nuestro número de cuenta pues hacen la revisión del estado de cuenta o del trámite XY que queremos realizar. O bien, ¿verdad? También se utiliza lo que es el número de DUI, el cual pues es único a través de cada una de las personas naturales pues que existimos. Entonces, ese valor, ¿verdad? Es denominado, ese dato, perdón, es denominado valor buscado, a lo cual pues lo aplicamos dentro de una base de datos para poder extraer lo que yo necesito visualizar en una tabla de consultas. La base de datos está inmersa dentro de la matriz, ¿ya? Pero a través del valor buscado es el que me va a permitir poder ir a llamar, poder presentar esa información que yo necesito, el cual puede ser el nombre del cliente, puede ser la categoría, puede ser el departamento, un estado de cuenta, un monto, un saldo que yo necesito visualizar a través del valor buscado. Ahora, en el caso de la función buscar H, ¿verdad? Lo vamos a hacer de una forma horizontal. Con buscar V, el día de ayer lo hacíamos de forma vertical. A través de la función buscar H, vamos a trabajar el ejemplo, ¿verdad? De una manera horizontal para poder extraer la información. Dice que la función buscar H significa horizontal, buscar V significa vertical. La sintaxis de la función buscar H tiene dos argumentos, perdón, tiene los siguientes argumentos, perdón. El valor buscado, la matriz buscar en, ojo, la matriz buscar en. Si observamos y comparamos con lo que trabajábamos el día de anoche, el día de ayer, ¿verdad? Estos dos parámetros son comunes con la función buscar V. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. El día de ayer utilizamos un valor buscado, igual en la función buscar H. En la función buscar V, teníamos que seleccionar una matriz, la base de datos, donde está esa información, igual en la función buscar H. ¿Cuál es la diferencia? Que en la función buscar H, yo voy a hacer énfasis en un indicador de filas. En un indicador de filas.
En la función buscar V no. Hacíamos o especificábamos el indicador de columnas. ¿Por qué? Porque estábamos extrayendo la información de forma columnar. Ahora lo estamos haciendo, vamos a realizar la búsqueda en forma horizontal, tomando en cuenta o especificando el indicador de filas. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Todo bien. Ok, gracias Marco. Gracias por responder. Ahora, el ordenado puede ser opcional. ¿Por qué? Porque dice que es un valor lógico que especifica si buscar H debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si se omite, es verdadero. Bien, lo vamos a ver entonces en lo que es la parte de los ejemplos. Tenemos aquí, ¿verdad? La lista, ¿verdad? De los ganadores, donde nosotros pues tenemos especificados el número de puntos. A través del número de puntos, de puntos, ¿verdad? Es que yo voy a buscar el premio que se le va a otorgar al ganador. Es decir, que si yo tengo 600 puntos, vamos a ver cuál es el que se le aproxima para poder obtener ese premio. ¿Estamos? Bien, voy a dejar de compartir un momentito. Vamos a lo que es la parte de los ejercicios. Ok, tenemos acá el primer ejercicio. Vamos a hacer uso del texto artístico y vamos a colocar buscar H. Colocarlo más o menos acá. Ahí ustedes pues lo decoran con relleno para que se vea resaltado. Bien. Ok. Acá, ¿verdad? Nosotros vamos a especificar el número de fila. Voy a definir el valor buscado, ¿sí? Voy a establecer, pues, un resultado. ¿De acuerdo? Bien, espero que lo tengan. Va. Si ustedes observan esta base de datos, bueno, la vamos a colocar acá en la hoja 3, ejercicio 1, guión bajo BH, de buscar H. Bien, si ustedes observan, ¿verdad? En color tenue tenemos, ¿verdad? El número de filas. Ojo, ese número de filas no precisamente va a coincidir con la fila exacta, acorde a la posición que tienen los valores dentro de la base de datos. Si usted se fija, las etiquetas columnares, mes, obra, proveedor, concepto e importe, están en la fila 5. A partir de la fila 5 es donde comienzan las etiquetas columnares. Mes, obra, proveedor, concepto e importe comienzan a partir de la fila 4. Ahora, en referencia a la base de datos, estos valores comienzan a partir de la fila 1. No precisamente va a coincidir. Muy bien, veamos entonces. Voy a colocar acá un valor buscado. Por ejemplo, voy a establecer, perdón, se me movió mucho.
Por ejemplo, el valor buscado. Necesito proveedor. Proveedor. En el número de fila, 5. Ok, bien. Vamos entonces a colocar en la sección de fórmulas, búsqueda y referencia, me he ubicado en la celda K7. ¿De acuerdo? K7. Búsqueda y referencia, buscar H. Ahí lo tengo. Dice que busca en la primera fila de una tabla o de una matriz los valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. Es el contrario de la función buscar V. Voy a trabajarlo a través del asistente. ¿Cuál es el valor buscado? El proveedor. ¿Sí? El proveedor es el valor buscar. Matriz buscar en. Matriz buscar en va a ser toda la base de datos. ¿Sí? Va a ser toda la base de datos. Entonces voy a seleccionar a partir de la celda C4 hasta G17. Denise, ¿y puedo asignarle un nombre de rango como lo hicimos el día de anoche con la base, con la matriz? Sí, pudiésemos. Pudiésemos agregarlo. Bien. Ahí tengo entonces ya la selección de la base de datos. Voy ahora al indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? 5. Perdón, el indicador de filas. 5. ¿Ya? O bien, ¿verdad? Puedo hacer clic acá en el indicador de columnas, que sería 5. ¿Estamos? Bien, veamos cuál sería el resultado. Aceptar. Ah, veamos, es el grupo Roble. Vamos a hacer la comparación. El valor buscado era el proveedor. Aquí está el proveedor. Lo voy a señalar aquí con un color diferente. Y la fila 5. Aquí está la fila 5. Mire, Roble. Es lo que él está destacando. Es lo que él, perdón, es lo que está mostrando. Es el resultado. ¿Ya? Quiero cambiar de número de fila. Bueno, entonces aquí coloco, ¿verdad? Otro número de fila, por ejemplo, 9. Siempre en base a proveedor y me está mostrando como resultado el grupo FITCA. Vamos a ver si es cierto. Este como que no mucho me convence. Ah, sí, claro que sí, porque estoy en base a proveedor, grupo FITCA. Aquí está. Ahora, si yo cambio de valor buscado, por ejemplo, quiero el concepto, voy a colocar acá, concepto. Veamos, aquí me dio un error. Sí, fila 9. Me tendría que haber dado. Ah, no, perdón. Sí, tendría que haber tomado el concepto. Sí, lo escribí, cabal concepto como está acá. No sé si a ustedes les dio el mismo, les dio error. Hola, hola. ¿Y cuál sería el no sería yeso? Lo que dice en la celda, lo que está en la fila 9. Sí, pero como le cambié el valor buscado a concepto. Sí, le cambié el concepto.
Ah, perdón. Espérame, quiero ver J7. Sí, aquí está. Sí, se lo cambié a J7. Espérame, quiero ver si lo escribí. No, si está concepto. Tendría que haberme dado número de fila. Por eso pregunto si a ustedes sí les resultó o no les resultó. ¿Les dio el mismo error que a mí? A mí me da el mismo error, Lee. Ok. Igual. Vamos a ver el 9. Sí, porque me tendría que haber dado albañilería como resultado. Vamos a ver, J7, que sería el valor buscado desde C4 hasta C20. Ajá. Y el indicador de filas, que sería I7. Ajá. Vamos a ver, voy a colocar acá el concepto obra, por ejemplo. Ahí está, mire, este sí me dio. Cámbienlo ustedes, por favor. Si les funcionó en el caso de obra. Sí, sí funciona. Funciona, vaya, cambiemos el número de fila. Por ejemplo, 13. Sí no me cambia, miren. Si cambio el número de fila. Ah, no, perdón, pero como se basa en el valor buscado. Obra. Ah, sí, pero aquí cambió, miren. JB Albedi. Voy a cambiar ahora nuevamente a proveedor. Ahí está, Grupo Fidca, la fila 13. Sí, y la obra, pues, perdón, y el resultado es Grupo Fidca. Ok, bien, voy a cambiar ahora a obra. Ajá, ahí cambió a JB Alberdi, mire, fila 13, sí lo está haciendo. Vaya, si yo cambio acá a concepto, aquí es donde no me da. Concepto. Concepto, sí, lo he escrito como está. Vamos a ver si cambio a importe. Porque me tendría que haber dado albañilería. Vamos a ver si cambio a mes. Ahí está. El 13, mes de enero. Mire, este sí lo está haciendo. Voy a hacer, ¿verdad? Acá en el caso del valor buscado, voy a hacer un aplicativo de la función de la herramienta de validación de datos. Voy a borrar acá el valor buscado. Voy a irme a datos, validación, validación de datos. Y vamos a hacer una lista, como la que trabajamos el día de ayer. Igual, y voy a seleccionar los encabezados de fila. Aceptar. Veamos. Mes. Cambió, mire. Si yo modifico acá el número de fila, quiero la fila 10 cambió a febrero. Aquí está. Fila 10 me da el resultado de febrero. Voy a cambiar ahora a obra. Ahí está. Fila 10 está exacto. JB Alberdi 1225. Obra. Modifico a proveedor. Fila 2. Fila 2. Grupo FIDCA. Ajá, fila 2. Vamos a ver en concepto. Aquí es donde me está dando el error.
Vamos a hacer lo siguiente. Creo que quizás aquí fue mi error. Cámbienlo, por favor, desde C2 hasta G20. No, no lo cambio. Ah, no, perdón. Desde C5. No voy a tomar en cuenta los rótulos. Vamos a hacerlo desde ahí. Qué raro, porque no nos está dando, porque no me está dando ahora. Quiero ver desde C5. Sí, porque lo teníamos desde C4. Desde C4 hasta. Dígame. Hola. No sé si es correcto, pero creo que el concepto no lo reconoce si le cambiamos a otra palabra, si lo reconoce. Por ejemplo, si pone, por ejemplo, trabajo en vez de concepto, si lo reconoce. ¿Cómo? Si aquí usted coloca otro, que no fuese mes o... Sí. En la tabla, si quitamos concepto y ponemos como Categoría. trabajo o ajá, otra palabra, si lo o cargo, ajá, si lo reconoce. Aquí está categoría. Y que así se lo reconoce, entendí que es lo que decía. Pero aquí no, mire, bueno, le voy a quitar la tilde, tal vez, categoría. Mire, fila 3, ahí está. Sí, porque mes, sí, mire, cabal lo hace. Obra, ahí está. Fila 3, obra, que cabal es Mendoza 450. Aquí es donde no comprendo por qué no está ejecutando la categoría, pues que en todo caso tendría que ser la de yeso. Perdón, albañilería. Vamos a ver, me voy a ir acá a... Le voy a colocar acá 1, perdón, 0, ahí está. El 0 me hacía falta. Colóquenselo, por favor, dentro de lo que sería la... Me van a disculpar, que estamos un poquitito agripadas. Colóquele, por favor, en la sección de ordenado, 0, para que sea una coincidencia exacta. Ahora sí, va a ejecutar albañilería. Para los que escribieron en el chat, colócale por favor acá 0. Aceptar. Vale, ahora sí, mire. Voy a modificar obra. Ahí cambió. Importe. Ojo, el importe. Mire, ahí está. 248.5, que sería, vamos a ver, el importe de la fila 3. 3. Vamos, ahí está. El importe en la fila 3. Aquí está, mire. 248.50. Ahí está. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, dime. Yo no estuve en la clase de ayer. Me gustaría que me repitiera los pasos para hacer la lista. Me dijo que fuéramos a datos y luego. Ah, ¿cómo no? El día de ayer nosotros explicábamos, ¿verdad?, que en el caso de tener una macro base de datos, una base de datos, no con 10, no con 15, no con 20 registros, y necesitamos hacer una consulta de información, ¿verdad? En todo caso, pues los códigos, los IDs o nombres de ciertos valores de referencia a buscar a una base de datos.
puede hacer que se nos complique el aprendernos, ¿verdad? Porque hay códigos que son bien complejos y no me los puedo tal vez estar aprendiendo a menos que yo tenga en físico una lista pues para poder consultar. Entonces mencionábamos que podemos hacer uso de esta herramienta aquí, adelantándome un poquito a un tema que vamos a ver más adelante, la validación de lista. Esta me permite, ¿verdad?, poder crear a través de este objeto que usted puede observar ahorita. Es un objeto que guarda valores, que guarda datos que yo puedo seleccionar acorde a mi necesidad. Ahora, eso se le llama validación de datos. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Que estoy validando esta celda especificando que solo este tipo de información es lo que yo puedo presentar en esta celda. Ah, o sea que yo no puedo poner aquí, no puedo escribir trabajo, por ejemplo. Enter. Mire. No. No puedo colocarlo. O sea, escribirlo directamente en esa celda no puedo. Porque mira, ahí me dice valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, es decir, específicamente los que están almacenados dentro de esa lista de valores. Solamente eso puedo seleccionar. Presiono la tecla Escape. Si yo hago clic en ella, puedo seleccionar obra, no hay ningún problema. Mes, importe, etcétera. Pero si yo digo, no, quiero colocar, por ejemplo, acá año. Año. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Vale. Ahora, ¿cómo voy a realizar este proceso? Me voy a ubicar acá. Voy a ir a datos, validación. Y aquí tengo la herramienta que dice validación de datos. Acá encima dice, mire, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Ahí le indica, mire, bien claro es el concepto. Limita el tipo de dato que puede escribirse. ¿Por qué limita? Porque usted solamente va a seleccionar lo que desea que muestre el objeto de la lista. Entonces me voy a validación y aquí yo voy a elegir el tipo de criterio, el tipo de regla que le voy a asignar específicamente a la celda donde estoy ubicada. Lista. ¿Estamos? Bien. Ahora en esta parte donde dice origen, voy a colocar el signo igual. Es necesario, es imprescindible que yo escriba o asigne o comience la configuración a través del signo igual. Luego, puedo colocar un nombre de rango, como lo hicimos el día de ayer, un nombre de rango que almacene la información que va a tener esa lista. Por ejemplo, mes, obra, proveedor, importe, categoría. ¿Ya? Pero como no le he puesto ningún nombre a ese rango específicamente, a ese conjunto de celdas, voy a seleccionar los valores o voy a seleccionar la información que va a almacenar esa lista. Desde C4 hasta G4. Desde C4 hasta G4. O sea que a esto yo le pude haber colocado aquí, mire, en el cuadro de nombres. Observa el cuadro de nombres. Aquí pude haberle colocado un nombre, por ejemplo, datos, por ejemplo, para la lista, qué sé yo, cualquier nombre. Y aquí, en el origen, igual, y el nombre asignado acá en el cuadro de nombres. No sé si me doy a entender, don Carlos. Sí, hasta el momento estoy comprendiendo. Muy bien. Entonces, ya acá
usted puede colocar un mensaje de entrada o un mensaje de error. Esto no lo hicimos ayer porque yo lo voy a explicar detenidamente cuando se vea la temática. Entonces, llegué hasta esta parte. Aceptar. Entonces, si usted observa esta celda específicamente, es la que tiene la lista. ¿De acuerdo? Es la que tiene la lista. Ahora, esto es muy útil, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer una consulta de datos, ¿verdad? O tal vez a través de una factura, ¿verdad? Y ya tengo pues los códigos de todos los productos o los nombres de todos los productos, ¿verdad? Entonces, ahí es muy, muy aplicativo esta herramienta. Entonces, acá, ¿verdad? Lo hicimos y ya pues si usted observa, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque usted no tiene que estar escribiendo ese valor. Ya automáticamente usted lo toma mediante la lista y como hemos hecho el aplicativo de la función buscar V o buscar H, el resultado es efectivo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Ok. Todo claro, todo claro. Muy bien, gracias. Voy a colocar, ¿verdad? Acá otro número de fila, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Coloque, por favor, acá 8. Bueno, aquí pues ya automáticamente tenemos, ¿verdad? Porque lo hice mes. Y pues vamos a hacerlo nuevamente. Igual, buscar H. Aquí lo voy a hacer sin el asistente. Igual buscar H. Ah, perdón, antes de continuar este, lo voy a hacer asignándole nombre al rango a toda la base de datos. Porque creo que esta no tiene, no, no tiene. Entonces voy a seleccionar toda la base de datos. Son pocos los registros. Y acá le voy a poner el nombre base guión bajo. Proyecto. Base guión bajo proyecto. Base guión bajo proyecto. Enter. Ahora me voy acá al resultado. Igual buscar H. El valor buscado, que sería esta celda. Ojo, no estoy especificando qué va a ser el mes o qué va a ser la categoría o qué va a ser el importe, sino que aquí si yo realizo el cambio, automáticamente el resultado se va a ejecutar. Punto y coma. La matriz base, mire, desde el momento que yo empiezo a escribir las primeras letras del nombre, mire, se muestra acá todo el nombre en sí de la base de datos. Base proyectos, doble clic, punto y coma, el indicador de filas, que sería este. Punto y coma, cero, coincidencia aproximada. Ya, coincidencia aproximada. Ahí está. ¿Por qué? Porque quiero el mes de el mes, a menos que yo cambie a proveedor, a menos que cambie a obra, a menos que cambie a categoría. Muy bien. Va, se los dejo para que lo vean, por si todavía les hace falta algún detalle, lo hace y pasamos a la hoja 2. Muy bien.
Vamos ahora al ejercicio, a la siguiente hoja. Veamos. Este es similar, ¿verdad?, al que mostré hace un momento en las láminas. Tenemos una lista de ganadoras, de ganadores, los puntos respectivos, los ganadores, las personas, y vamos a buscar, necesitamos conocer los premios según los puntos que la persona tenga. Entonces, vamos a hacer uso primero del asistente. F de X, mire. Si no aparece acá el nombre de la función, coloque aquí buscar H, en caso de que no le aparezca entre las últimas funciones. Buscar H. Ahí está. Buscar H. Doble clic. ¿Cuál va a ser el valor buscado? En este caso, el valor buscado no voy a tomarlo de la hoja de la tabla de datos que está acá. No. Sino que voy a definirlo a través de esta columna. Número de puntos. La matriz buscar en, la matriz buscar en va a ser a partir de la tabla que da a conocer los premios. Los premios que están relacionados, ¿verdad?, con los puntos posibles que puede tener un ganador. El indicador de filas. El indicador de filas. En este caso, ¿verdad? En cuanto al indicador de filas, dice, mire acá, busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Entonces, aquí yo le voy a colocar tres. ¿Por qué? Porque son tres filas las que tiene. Él en esas tres filas va a ir a buscarlo. ¿Sí? Le voy a colocar tres. Y el ordenado, cero. Aquí ya me dio la respuesta, mire. Aceptar. Entonces, si observamos camisa, tiene 500 puntos, él le asignó en la fila 2, él seleccionó a partir de la fila 2, camisa. Voy a hacer ahora otro, vamos a hacer ahora el de 800. Vamos a ver qué me emite, qué premio me emite para los de 800. Igual, buscar H. Valor buscado, 800, que sería la celda B8, punto y coma, la matriz, punto y coma, las filas, uy, perdón, punto y coma, cero. Me da una coincidencia aproximada al colocarle cero. Ahí está. Me da entradas al partido, es decir, que él toma esta, ¿verdad? Para colocarle el punto, el tipo de premio, perdón, acorde a los valores. Veamos qué pasaría con los 850, cuál es el que le va a agregar. Voy a dejar ahorita ese por si todavía lo están copiando.
Muy bien, sigamos. Veamos el de 1050. Veamos el de 1050. Vamos a ver cuál premio me va a asignar. Igual buscar H, valor buscado, punto y coma, matriz, buscar en, punto y coma, 3, ¿sí? 3, indicador de filas, perdón, coincidencia exacta, 0. ¿Qué pasaría si le pongo 1? Vamos a ver. Una tablet. Bueno, siempre me ejecutó, ¿verdad? Me colocó acá que sería una tablet. 1050. Es decir, él hace un aproximado, ¿verdad? Entre cada uno de los valores y es lo que me emite. 1050. ¿Qué pasaría si tal vez yo le colocase aquí 1075? Bueno, siempre me establece pues una tablet. Vamos a ver, o si le coloco exacto los 1000. Siempre me establece una. Ah, le voy a cambiar a 0. Siempre me lo emite pues a una tablet. Vamos a ver si le cambio exacto a 900. Me dice que no aplica. En el caso de los 900. No sé si a ustedes les emitió lo mismo. Sí, Walda. Si le pongo 1000, se puede dar una tablet. Vamos a ver, 1000. 1100. Licenciada, al Hola. ponerle 900, bueno, a mí me lo cambió a entradas a la final del partido. En 900. Aquí. Vamos a ver a mí. 900. No, a mí no me lo dio, mire. Igual a mí me da error. Vea. Buscar H, B11. El indicador de la matriz. Voy a hacer lo siguiente, voy a bajarle quizás a la matriz, vamos a ver, pero no, tendríamos que tomar, no, 1000. Solo que no le puse este valor de cero, sino que en coincidencia aproximada. Ahí sí me la. Vi que en ¿Cuánto? este caso, perdón, no hace falta el cero. Si le quita el cero a todas, no le da problemas. Coincidencia, ajá, coincidencia, sin coincidencia aproximada. Ahí está. Vamos a ver, 900. Ajá, entradas al partido, ahí está. ¿Cómo fue que lo hizo? Disculpe. No, solamente le quitamos el cero. Ah, ok. Y tenga el cero. Sí, así sea. Muy bien. Bien, cambiamos por favor, vamos a la hoja número 1. Perdón, no sé si hay alguna duda o inquietud hasta ahorita. Yo sí tengo una inquietud. Dígame, Carlos. Oh, en el ejercicio anterior, si no agregábamos el cero a la sintaxis, nos generaba en algunos casos En algunos valor errado, ¿verdad? Pero en casos. este caso pasó lo contrario. ¿Qué podría estar pasando, Lee? Bueno, si usted se fija dentro de lo que es la sintaxis, aquí nos deja, ¿verdad? El valor, el ordenado, este ordenado, ¿verdad? Puede ser omitido. Ya puede ser omitido. Entonces, este es un dato que nosotros debemos de agregar en caso si se muestre un resultado o en caso de que no, pues omitirlo. ¿Ya? O sea, aquí el ordenado, ¿qué es lo que me indica? Dice que es un valor lógico.
¿Para qué? Para mostrar una coincidencia más cercana a la fila superior, dice, ordenada de forma ascendente. Aquí, ¿verdad? A veces, bueno, en ciertas ocasiones se sugiere que nosotros tengamos ordenada la base de datos, ordenada de forma ascendente. ¿Para qué? Para poder mostrar el dato más exacto. Y si nosotros agregamos el número cero, ¿verdad? Entonces él lo toma en este tipo de función como una coincidencia, pues, más cercana a la fila. Aquí también me dice, mire, si usted lo omite, ¿verdad? Entonces, en el caso del valor 1, colocamos el valor 0 para que la coincidencia sea exacta. ¿Ya? Es un valor lógico. El día de ayer, pues con la función buscar V, sí lo agregamos, me parece, ¿verdad? Bueno, ya voy a hacer el ejercicio y en la hoja 1 y en la hoja 2. Si lo agregamos, pues para indicar también que la base de datos está ordenada o que la tengamos que ordenar en todo caso. Son valores lógicos que son parte, en todo caso, pues de las sintaxis de las funciones. Ok, muchas gracias. Bueno. Bien, vamos a la hoja número 1. Si usted se fija, ¿verdad? Aquí tenemos ya la búsqueda de información. La hoja 2 tiene una macro base de datos. Tenemos acá los IDs de pedidos y la base de datos, pues, es bastante, bastante grande. Bien, vamos a iniciar colocando el nombre a toda la base de datos. Selecciónela toda, por favor. Llega más o menos hasta la fila 301. Le vamos a colocar acá base, guión bajo, proveedores. Proveedores. Mire, base, guión bajo, proveedores y presionamos la tecla Enter. Base, guión bajo, proveedores. Vamos a realizar el mismo procedimiento con los IDs. Con Add Page, con la tecla Add Page, puedo seleccionarlos. Miren, más rápido. Vale, ahora me voy acá al cuadro de nombres. ID-Proveedor. Miren, ID-Proveedor. Presionamos Enter. Ok. La consulta de datos no la voy a hacer en la misma hoja de cálculo. Si usted se fija, ¿verdad? La información comienza a partir de la fila 1. Me voy a la hoja 1 y aquí está ya el ID. Entonces vamos a hacer uso de la validación de datos para que se muestre la lista de todos los IDs. ¿A dónde nos vamos? Datos, validación. Permitir, lista y el origen que va a ser igual a ID proveedor. Bueno, se lo dejo para que lo haga. Voy a dar un espacio por si lo está haciendo. Muy bien, ¿lo tiene? Aceptar. Y ese nos muestra, ¿verdad? La lista. Perdón, se me escapó aquí, miren. Tomamos el encabezado, ¿verdad? Pero aquí está. Aquí están las listas. Se me escapó. No teníamos que haber tomado el encabezado. Bueno, vamos con los encontrar el cliente. Igual buscar V, el valor buscado, que va a ser
el ID, ¿sí? A veces tendemos a confundirnos porque pensamos que el valor buscado es el cliente o el destinatario o el importe o la forma de envío, pero no, el valor buscado siempre va a ser el dato que me va a permitir a mí realizar la búsqueda. Puede ser un ID, puede ser un código, puede ser un nombre, puede ser un número de cuenta, el color, por ejemplo, punto y coma, base, guión bajo, proyecto. Es la matriz. ¿La matriz que está dónde? En la hoja 2. Punto y coma. Proveedores sería. ¿Cómo? Ah, proveedores. Sería proveedores o proyectos. ¿Cuál era, señores? ¿Proveedores o proyectos? Vamos a revisar. Va a ser proveedores. 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 Ah, sí. Gracias. Sí, proveedores. Bien. Igual buscar V, valor buscado, base, proveedores, doble clic. Mire, ya no fue necesario que yo me fuese a la hoja, ¿verdad? O a seleccionar todo el rango. El indicador de columnas. ¿Qué posición tiene el cliente dentro de la matriz? Dos. Punto y coma. Cero. ¿Para qué? Para que sea exacta. Cierro paréntesis. ¿Por qué dos? Porque no específicamente porque esté en la columna B, A1, B2, C3, etcétera. No. Porque la base de datos puede comenzar en la columna H, por ejemplo. Pero va a ser la primera posición que tiene la base de datos. El valor que tiene de forma columnar, la posición que tiene de forma columnar. Bien, aquí tengo Grosella Restaurante. Vamos a revisar si es cierto. Vamos a ver cuál es. El ID 10268. Vamos a ver 10268. Aquí está, mire. 10268, cierto, aquí está el cliente. Grosella Restaurante, mire. Grosella Restaurante. Sí, es el cliente que estoy encontrando. Grosella Restaurante. Voy a poner aquí con colorcito. Vale, ahora regreso y vamos a buscar el país destinatario. Igual buscar V, siempre el valor buscado, punto y coma, base, guión bajo, proveedores. No es ni necesario escribir todo el nombre, sino que aquí ya me aparece solamente para seleccionarlo. Punto y coma. ¿Qué posición tienen los países? ¿Qué posición tiene el país destinatario? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Qué posición? Seis, seis. Gracias, muy amable. Punto y coma, cero. Ahí está, Venezuela. Me voy. Aquí está, mire, Venezuela. A esta hoja de cálculo le vamos a llamar consulta y base a esta otra. Base de un bajo proveedores. ¿Estamos? El importe. Igual buscar V, valor buscado, punto y coma, base de un bajo proveedores. ¿El importe cuál tiene? ¿Siete? Sería 7. Siete, gracias. Medio error, punto y coma. Vamos a ver si es cierto, si el importe, aquí está, 22. Ok. Bien, terminan ustedes lo que sería la forma de envío, por favor, me le colocan aquí, elaborado por, dos puntos, y su nombre.
Entonces me van a enviar esta tabla y me van a enviar esta también, ¿sí? Esta, por favor, la completan. Yo no lo hice, ¿verdad? Por motivo de tiempo, pero ustedes pueden hacer las pruebas, ¿verdad? Acorde al número de puntos y que devuelva, ¿verdad? Los premios que él encontraría acorde a cada uno de los puntos. Este no me lo van a mandar, solamente sería el de buscar H y la consulta, ¿de acuerdo? Bien, me quedo hasta acá, señores. Muchas gracias por su atención brindada y nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿verdad? Primero Dios. Así que tengan buenas noches. Muchas Buenas gracias, buenas noches. noches. Feliz noche. Buenas noches.